Hola chicos y Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de Hellsign. Vamos a continuar, ¿vale? ¿Qué teníamos que hacer? Negocio en los muelles. Espera que negocio hermético de no va a llegar, vale. Profundizando en el ocultismo. Busca a alguien de quien puedas aprender rituales de evocación. Es que no hay nadie más. Porque tú no me cuentas nada, ¿no? No. Este tío no me cuenta nada. Luego en el bar. ¿Tú? Ah, mira. La duda ofende, tío. Que aquí me llaman Kenny el Suertudo por algo. Y te aseguro que no es por haber ganado la lotería. Tengo que ocuparme de unos asuntos por el camino. Y me vendría bien un par de manos extras. Has mencionado los rituales de vocación. Acompáñame y te enseñaré cómo lo hacemos los profesionales. Dale. Unas pocas horas después. In a side alley down at Port Adelaide. Bueno, con eso debería bastar. Tienes 50 céntimos, colega. Rápido, es nuestra oportunidad. Coge ese sin techo de ahí. Algo va mal. Esto no forma parte del plan. Tío, esto está hecho un desastre. Ya lo sé. Mierda, ¿en qué momento saco un cuchillo? ¡Hostias! Mira la cara, tío. Idiotas mortales. Os devorará a ambos. No lo creo. Este tío es un puto pro, ¿no? Como por cómic, chaval. Logro desbloqueado, amputador. Oye, gracias por ayudarme antes. Un trabajo bien hecho. ¿Qué hostias acaba de pasar? Vale, mira, admito que no fue bonito, pero había que hacerlo. Era un espíritu de Ekri, que se estaba alimentando de un alma como si fuera un chupasangres. Normalmente puedes ahuyentarlo, pero este se había ido hacía mucho tiempo. Sí, hoy en día escasean bastante, pero de vez en cuando vienen por el 666 con un poderoso poltergeist y se aferran al primer humano que ven. Putos bichos. ¿Estoy hablando mi idioma? ¿Qué coño es el 666? ¿Quieres ser cazador y no sabes qué es el 666? Tal vez quieras estudiar un poco antes de aventurarte en solitario. En fin, el 666 es lo que llaman las puertas dimensionales y se cree que hay 666, o sea, 666. Aunque de momento solo se han localizado 137. Seguro que tienes el placer de entrar en alguna de tus cacerías. Espera. ¿Por qué cojones te llaman Kenny el Sortudo? A ver, esa es la cosa. Había un 50% de posibilidades de acertar con el tío, así que imagínate mi cara de alivio cuando apareció el Ekri después de cortarle el brazo. Cabrón, con suerte. Vale, gracias. Me caes bien, tronco. No has dudado en sujetar a ese tipo mientras yo le cortaba el brazo, Incluso después de eso, ¿quieres más? Te voy a poner en contacto con algunas personas de la ciudad, pero a partir de ahora estás por tu cuenta. Y esto no es moco de pavo, así que ándate con ojo y fuera. No desbloqueo. Trabajos de exploración y caza para veteranos. Oye. Y pues sí, están empeorando. Ah, hola, Matt. Qué pesadillas. ¿Has podido encontrar el libro de colección de criptios que necesitaba? Eso es, saca la cabeza de los putos libros. Ah, ya me acuerdo de ti, es el de la amnesia, ¿no? ¿Has conseguido aprender evocación avanzada? Bueno, algo así. Genial, he estado investigando un poco más los casos de exploradores y cazadores desaparecidos en la época de tu episodio y creo que podrían estar relacionados contigo. Pero necesito que consigas algunas señales en los cotos de caza de los Ekri de la zona, para analizarlos. Vale. ¿Cómo nos va a ayudar eso en la investigación? Ghost of Death recompensa 1100 dineros y 100 de experiencia. Venga, dale. Nuevo encargo, recoge 4 señales en trabajo de Ekri. O sea, puedo ir directamente a los poltergeist. Ekri. Unos huesos humanos que han salido a la superficie de un desguace, bla bla bla. Yo tiro para adelante. Pulsa desatar en tu criptonomicón para luchar contra el engendro sobrenatúreo. Derrotarlo te dará una gran recompensa. Supongo que me hace falta las balas ultravioletas esas, ¿no? Con los enemigos de aquí. Sobrenatura inactivo vistado. Objetivo, reunir todos los signoramas. Deducción, 2. Vence un sobrenaturio. Hostia, esto va a ser un sobrenaturio tocho, ¿no? Coño. Me revienta los oídos, coño. No, aquí no. Ah, sí.
Gana un nivel ahí por la cara. ¡Ay, qué es eso! Joder. No puedo odiarle, ¿eh? Ah, que tengo otro en la espalda. Nah, yo me voy al puto pozo, ¿eh? No puedo dispararles. Como un oso, ¿sabes? Es que no puedo odiar, no me deja el juego. El juego no me deja odiar. O sea, no es que no me deje, es que va muy lento. Olvídate, esta zona es muy jodida para mí. Esta zona es muy jodida para mí, ¿eh? A ver si consigo un par de evidencias más y para casa, ¿eh? ¡Ay! Un pinchito. Mierda. No le veo. ¿Cómo coño le doy? Pues maravilloso. Hasta luego. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Ya. Que va, que va, que va, que va, que va. ¿Eso era Ekri? Esa era la zona de Ekri, ¿no? ¿Y cómo hago, tío? Tengo que hacer purgas. Voy a tener que matar sobrenatúreos, ¿no? Y conseguir dinero y tal. Espero que el juego no se haga muy de farmear, ¿sabes? Nivel 2, nivel 2. Estas son las que tengo que darle a ella, ¿eh? Estas son las que tengo que darle a ella. Bueno, espérate un momento. Mira, bestia sombra, inferno tentáculo, Mefistófeles, Mimetipuerteo, Ifrit, Larionago, Sombra, Kelpie, Banshee. Vale, son los últimos bichos, ¿no? Supongo. La que me he enfrentado es la bestia sombra. Voy a comprarla, ¿eh? Esa es la que me he enfrentado. ¿Dónde era? Aquí. Críptidos, ¿no? La bestia sombra. Parece no sé qué. Nephilim, bestia sombra. Por si se pueden localizar fácilmente con unas gafas de visión nocturna. Las balas ultravioleta y las trampas de proyector te darán ventaja. Vale. Y el parásito corpóreo, que creo que es este. Balas de plata. Ah, no, este es el normal. El otro seguro que es con las balas esas. Pues entonces puedo, ¿eh? Bueno, puedo. Vamos a intentarlo otra vez. Ekri, edificio. Vamos a intentarlo otra vez. Me pongo las balas con la... Y... lo intentamos. Si le pongo las balas ultravioleta a la ametralladora o su fusil, lo que sea, igual me resulta más fácil, ¿eh? Pero ¿cómo será el boss? Pff, el boss me va a aniquilar. Me hace falta un arma mejor, ¿eh? Me falta un subfusil mejor. El que vimos ayer, que costaba 1200. Con ese subfusil gano seguro, tío. Con las balas adecuadas, easy peasy, ¿sabes? Vale, ultravioleta ligera. Aquí. ¿Y no puedo poner aquí? No. Vale, ultravioletas ligeras. Plata. Ok. Vámonos, chavales. Ya.
fantasma de mierda. Un fantasma de mierda. Muerto. Voy a explorar bien cada zona antes de seguir avanzando, ¿sabes? Por las puertas y tal. ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Qué es eso? Ah. ¿Viene otra cosa? ¡Ah! Que esto es un encargo de fantasma. Me he metido uno de fantasma. Pues me he metido aquí sin querer, ¿eh? Yo quería entrar en el de Ekri. Claro, por eso me dice un fantasma en Ekri. Ahora me ha extrañado. Claro, por eso me llamó la atención. Yo dije, ¿cómo puede haber un fantasma en Ekri? Algo falla. No, pues no. No lo hacemos, no pasa nada. ¿Por qué coño no le doy? Vale. Oye, ¿ni una sola evidencia? Aquí no hay, ¿no? No. Aquí no hay evidencia. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Hay que meter a cosas. Por fin he dollado uno, tío. Nada, tampoco. Nada. Nada, ¿dónde van a estar las pruebas, coño? ¿Todas en el mismo sitio? Vale, espectroplasma. Nada, tampoco. Y esto es salida ya, ¿no? Pues oye, muy bien. La verdad. Por ahí vi un baño. Por aquí nada tampoco. Aquí creo que no había prueba tampoco. Bueno, es grande esto, ¿eh? ¿Nada? Ah, ruido de tentáculos. ¿Hay por aquí algo? Sí. Ah, pero es una habitación y ya, ¿no? Vale, tercera.
Tablero de Ouija. Qué guapo, ¿no? Vale, gusanote. ¿Dónde está lo que me falta, loco? Aquí no hay de esto. Creo que no puede haber. Ahí entré por aquí. Bueno, creo que entré por ahí, ¿no? ¿Abre otra entrada por aquí atrás? No. Oye, ¿dónde es? ¿Qué me dejé, coño? Uf, qué pereza, ¿eh? Uf, qué pereza me está dando, hasta luego. Me está dando mucha pereza, tío. Cuando no encuentro las cosas... Uf, qué pereza, hasta luego. Vale, esto es nuevo, esto no... Esto no lo conocía, ¿eh? Que no, no sé si aquí en el jardín puede haber pruebas, tío. Ah, puede haber aquí. Ah, que puede haber aquí en el jardín. No lo sabía. Mira mi furgoneta. Pues tendrá que estar por aquí, ¿no? La prueba que falta. Tiras más rato buscando pruebas que jugando, tío. Vale. Listo. Bien. Vale. Pues hagamos el ritual. Esto aquí. Esto aquí también. Ah, no. Esto aquí. Esto aquí. Y yo qué sé, esto aquí. Ah, ¿no me deja? ¿Por qué no me deja? Ah, el cristal, vale. Descifrar interacción. Ectoplasma, interacción, símbolo. Interacción, interacción, vale. ¿Qué tipo es? Este, Struggle. Y el Scolex. Oh, el Scolex, wow. ¿Solo puedo invocarlo en la casa? Oh, pero, tú, ¿cómo voy a luchar contra esto en la casa? Va a ser un puto coñazo, ¿no? Arma. ¿109? Porque me lo cargo, a la primera. ¿120? Bastante fácil. Hasta luego. Lo hemos completado todo. ¿Cómo me los soleo ahora, no? A los sobrenaturios estos. Un momento. Bastante fácil, tío. 400 pavetes. No está mal. Tenemos un punto de habilidad. Un signograma de evidencia reunido. Serán evidencia críptica. Esto no lo entiendo. Yo esa línea no la entiendo. Vale.
Aumenta probabilidad de descubrir signogramas más raros al investigar. Un signograma de... Vale, las evidencias críticas dan 20% de probabilidad crítica contra críticos relacionados. Permite el uso de artefactos. Armas, tío. Más daño con armas secundarias. Más velocidad de recarga. Reduce la penalización de esquivar que recibes al llevar protección pesada un 20%. Para poder dodgear mejor, tío. Que me está haciendo falta, ¿eh? Vale, pues vamos a intentar otra vez un Ekri. Aquí. Desguace. No me gusta nada el desguace, tío. Es un puto caos, pero bueno. La casa, quieras o no, es más ordenada, porque está ordenada por habitaciones. En cambio, el desguace es una zona muy amplia. Y si te teleporta, además, un poltergeist de esos, te vuelves loco, tío. Vale, a ver. Balas ultravioletas, ok. Sigo dodgeando lento, pero bueno. Una bestia sombra, ¿no? Dos. Lo de dodgear con el chaleco este, que alguien me lo explique, ¿eh? Porque XD. Es imposible. Vale, corriendo y ya está, ¿no? ¿Quieres recargar, coño? Vale. Supongo que dodgearé así. Corriendo. Por aquí no sé, tío, si hay uno o no. Vale, hay uno. ¿Hay otro? Aquí toca hacer ritual. Mierda. ¿Qué pasa? Me ha caído algo encima, ¿eh? Me ha caído una cosa encima. ¿Qué coño es eso? ¿Mi vida? ¿Dónde ha ido? Ok. ¿Qué es? Ah, bestia sombra. ¿Pero quieres recargar? ¡Joder! Es que me cago en todas tus muelas, ¿eh? Vale. Uno menos. ¿Cuántas balas tiene el cargador este? 25. Parece que tenga dos. Vale. Es la mejor forma de lucharles, ¿eh? Corriendo. Y cuando fallen, te giras y pegas.
Pero aún así me falta un arma decente, tío. Voy a luchar contra algún bicho más. Y igual me piro, ¿eh? Sí. Nota. Marrow, no sé qué. Es que encima las bestias sombras vienen de a dos. Aquí hay uno. Interacción. ¿Qué ha sido eso? Ah, un trueno, ¿no? ¡Ay! No, no puedo dodgear eso. No puedo dodgearlo, tío. Con este chaleco es imposible. Me voy para casa. Con este chaleco es imposible dodgear. Imposible, tío. Vámonos de aquí. Necesito algo más ligero, ¿eh? Porque no puedo dodgear, loco. Tenías ignoramas, pero no dedujiste. Por culo, tío. Encargo completado, recoge... mira, al menos hemos completado eso. Está bien. ¿Has podido? Sí. 1100. Igual me puedo comprar el arma, ¿eh? Estupendo, tendré que cotejar estas señales con algunos trabajos pesados para igualar más cosas, así que necesito algo de tiempo. Como quieras, nena. Yo, I need something, no sé qué. Vale. Buen chico. A ver, mierda, no lo leí. Elimino los críticos de la casa del cliente de Redback. ¿Y cuál es? Ah, aquí. Un lugar poseído que necesita ser purgado de todas las criaturas. Redback probablemente se cabreará si tardas demasiado en terminar el trabajo. Tengo que... eso está lleno de bestias sombras y no sé qué. ¡Eh, mira! El negocio salió fino como la seda. El nuevo envío está aquí, tal como te prometí. Estrella Juggernaut Shorty. Hay mucho más de eso de donde vino eso, así que no seas un extraño. A ver. Un momento, ultravioleta. Ligera y ultravioleta pesada, ¿eh? Y nitroplata pesada también. Ok, ya que tengo la escopeta. Armas. ¿Era esta? ¿La Vitor Bullpup? 66. Y esta, maletero, maletero. Vale. La escopeta, chaval. Punto en blanco, no sé qué, pesada. Vale, esto, mira, la que teníamos hacía 1.78. 15 balas, 1,9 de recarga. No, perdón, 15 balas no. 15 balas por segundo, 25 de cargador. Esta tiene menos cargador. Dispara menos, creo. Tarda un poquito más, pero hace 7 y pico, ¿eh? Y tiene más alcance, además. O sea, la Vitor esta... cuidado, ¿eh? Vale, ¿qué más me puedo comprar con el dinero que me queda? ¿Puedo venderte algo? Voy a vender estas mierdas, ¿no? Vale. Le puedo vender la escopeta, ¿eh? Me sacaría algo de dinerillo extra. Aunque me ha dado una escopeta muy cheta, tío. Vale, mira láser. Mira montable que aumenta considerablemente los disparos a órganos vitales en espacios cerrados. Probabilidad crítica 9%. Mira de punto rojo. Más precisión. Mira telescópica. Precisión y velocidad de recarga. Hostia, 50%. ¿Y esto qué se lo puedo poner? Mira de arma. Lo que necesito, tío, es un botiquín, ¿eh? Yo creo que esto vendría muy bien. Uf, botiquín militar. Máxima salud curada, 260. Inyector de epinefrina. Mochila de paramédico. Anabolizante. Ah, tío, es lo que tengo ya, ¿no? El anabolizante. Esto me cura un montón. Tarda. Pero igual es mejor, ¿eh? Es que
que no sé yo si el botiquín sea mejor. ¿Cuántas cargas tiene? Tiene uno, ¿no? Chaleco de asalto. Botas no sé qué. Tengo botas de montaña, que son una mierda, ¿no? Protección 40, estabilidad 4. Protección 18, ventana al esquivar. Esto me da menos defensa, pero me da más ventaja de esquivar y todo eso, tío. Me lo voy a poner, ¿eh? Vale, me quedé con 100. Artículos. Cadenas, no sé qué, complemento, bla, bla, bla. Lámpara. ¿Qué tengo yo? Máscara de gas, ¿no? Auriculares. Visión nocturna, evasión más 6. Bueno, igual con las botas ha compensado esto, ¿eh? No lo sé. Chaleco balístico, tú. Vale, pues vamos a una cosa y vamos a intentar esto, tú. Con la nueva arma. Igual con la nueva arma vamos full chetaos. Supongo que esto es con la... con las balas ultravioleta, ¿no? Va por tiers. Primero utilizabas balas normales, luego utilizabas las balas de plata. Y ahora en este tier utilizo las balas ultravioleta. Y supongo que luego habrá otro tipo de balas. Vale, tengo esta con balas ultravioleta. Y además tengo mira láser. Hago tiradora con nitrato de plata. Vale. Epa. ¿Aquí hay una? Perfecto. Por mí, guay, la verdad. Revelar identidana. Lo que no sé qué pasa si se acaba eso. Se te apaga la linterna, ¿no? Supongo. Puede haber pistas por aquí, tío. O sea, evidencias de esas. No te voy a engañar. Si te digo que me toca un poquito los cojones que haya evidencias aquí en el terreno. Un poquito me toca los cojones, un poquito. Tenemos otra, bebé. Vale, vamos a explorar el pasillo primero así. Vale, el pasillo no hay nada. Bestia sombra, ¿no? Vaya con el arma, papito. Ni me han olido. Me han comido los cojones por debajo del culo. Pues ya estaría, tengo la mejor arma del juego, ¿o qué? Con el charco ese, ¿no? Qué asco. No hay evidencia aquí. Llave, objeto. ¡Ey! Me da una llave. ¿Y qué es eso? Objeto signorama. Ah, vale, es para utilizarlo aquí, supongo, ¿no?
Una llave especial que se usa para abrir puertas. No me digas. ¿Esto es la calle? No. Aquí no hay nadie. Un gol. Pues lo que corre, ¿no? Hijo de puta. Te voy a trinchar, ¿eh? Espero que no te importe. No sé si la necesitaré. Vale, otra prueba. He subido de nivel. ¿En la calle? Sí. Bueno, pero puede haber aquí. Puede haber evidencias aquí. Vale, no. Estoy muy tocado, ¿eh? Mitad de vida tengo. Esto es la calle también. Ah, no me dio tiempo. Dan bastante miedo estos bichos, ¿eh? Dan bastante miedo. Cuando se pegan al techo, así, da un poquito de miedo. Se tiene como candados, ¿no? ¿Ha sonado por aquí? No. Ya muerto. Ectoplasma. Así que para poder desbloquear la puerta con llave. ¿Dónde anda? Ah, vale, para esto es la llave. ¡Eh! Símbolo, pista. Espérate, voy a chutarme esto, tío. ¿Qué son? Oye, no es ni medio justo, ¿no? La cantidad de arañas que hay. ¡Qué fumada, coño! ¡Ah, que todavía quedan! Ah, pues nada, perfecto. Me han quitado toda la vida. Me han quitado toda la vida, perfecto. No me quedan curaciones, ¿eh? Cuántas puertas, tío.
Por aquí he estado ya, ¿no? Sí. Sí, coño, por aquí ya he estado, joder. ¡No puede ser! Son muchísimas. Es que son muchas, loco, te quitan toda la puta vida. No, 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 no. Bestias sombras. Hostia. Ah, muy bien, la verdad. Vale, una muerta. Vale, otra muerta. No me lo paso ni de coña, tío. Vale. Me queda eliminar un críptido, ¿eh? Pero estoy ya muerto. O sea, estoy sin vida ya, tío. Vale, puedo hacer la deducción. Al menos para sacar algo de... ¿Sabes? La identidad y tal. ¿Puedo tirar la llave aquí? No. El símbolo. Símbolo. Este. Cryptic. Un ifrit. Ya estaría, ¿no? Deducción. ¿Cómo hago otra deducción? ¿Cómo puedo hacer otra deducción? Arionago. Deducción 1 de 2. Pagani. Esoteric. Alchemical. ¿Por qué no puedo hacer otra deducción? ¡Ahí va! Se ha calentado. Vale, queda un críptido en algún lado, ¿eh? ¿No? Reunir todo, vale, ya está hecho. Hostia, mira todo lo que he recogido. Vence un sobrenaturio, mi polla. Deducción. ¿Y si me voy? No voy a poder matarle, ni borracho. Hasta luego. A ver, señora, muerto. Nada, me voy, me voy, me voy, me voy. Mira mi vida. Me toca. ¿Este no es mi coche? ¿Qué tal, caballero? ¿Ha visto usted mi coche? ¿No? ¿Dónde coño está mi coche, tío? Socorro. Por favor, que el fantasma no me tire algo, ¿eh? Que me guanchotea. Yo me quiero ir a mi casa. Creo que por aquí. Aquí. Me piro, tío. O sea, me sabe mal, pero las arañas me han quitado muchísima vida, tío. Muchísima, ¿eh? Bueno, me he llevado... Pues los ignoramas, 700 y pico, tío. A ver qué me dice de la misión. Parece que has cumplido tu parte del trato. El cliente se pasó por aquí antes de entregar. Vale. Dame la pasta. Toma tu dinero, Jesús. Pues la he completado.
¿Estás contento? En fin, échale un vistazo en el inventario, anda. A ver. Talismán mágico, puros cubanos, jeringa de sangre vampírica. Cargas 3, duración 4, coste de salud 50, bonificación de daño, reducción de daño recibido. ¿Te vuelves inmortal durante 4 segundos? Reducción de daño 100%. Loco. Vale, yo puedo venderle todo esto. Valiosa, nivel 1. ¿Y si hago así? 2500 de dinero. Claro, esas cosas las utilizas para craftear todo esto, ¿no? Bueno, ahora puedo hincharme a comprar cosas. Pero vamos, 46 minutos se me dio la olla. Chicos, espero que os haya gustado el episodio. Nos vemos, chao.